Las manos son mágicas, pues recuerden a la bueno, el documental que sacó Talía a las quinceañeras, él diseñó los vestidos también. Talía confía, a Talía se le han puesto, mira, pues le hizo el vestido de novia a Talía también. Exactamente. A eso voy, el diseñador también nos habló de lo que tiene preparado para la gira de nuestra quinceañera favorita. Talía, chequen esto. Ahora estamos con Talía ya trabajando en su proyecto de su gira que viene el próximo año ya. Empieza ya su gira, entonces ella está trabajando en su vestuario y quítale cae, ponle, esta gira va a llegar hasta Brasil. Y entonces en Brasil va a estar creo que en un estadio, y entonces hay que hacer algo espectacular y algo siempre relacionado con el lugar donde va. Y entonces estamos viendo qué hacemos para Brasil, qué hacemos para Colombia, qué hacemos para México, y en cada lugar que se va a presentar va a ser como diferente en cada lugar. Ella era plumas, brillos y de repente era como que más sencillo, y dije, no, dice, tú eres latina, y así como latina, que el penacho, la pluma y la lentejuela, así que es lo que viene ahorita, que estamos trabajando duro para esta gira de Talía. Fíjate, él y Alfredo Palacios, de niños, de chiquitos, eran muy amigos. Ajá. Los unía el gran talento tanto de Alfredo como de él. Uh-huh. Y dibujaban los dos. Y no tenían dinero, pero para nada. Entonces fueron niños de la calle, niños maltratados. Niños abusados sexualmente. Y ve el éxito que ha tenido tanto Alfredo, a quien le mando un saludo, como mi querido Mitzi. Y él, por ejemplo, allá en el centro de Los Ángeles, en downtown de Los Ángeles, cerca de los callejones, tienen la tienda de Mitzi para las quinceañeras. Uh-huh. Porque en Estados Unidos no se festejan los 15 años. Son los 16. Los dulces 16. Uh-huh. Pero los mexicanos, pues por supuesto que los celebramos. Entonces Mitzi tiene toda la chamba del mundo por allá. Sí. Qué bueno, qué gusto. Lo único que hoy a 22 de diciembre nos ponen las fotos de Talía con ese cuerpo. No, yo no lo aguantaré. Le voy a entrar a la pasta verde. Entrar, oye, mamá, perdón, pero le pone así que... Pura proteína, bebé. Puro pollito y puro lomo. Sí. Exacto. Pero no chupen. No, eso. No chupen. Exacto. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.